Como veis, hoy nos encontramos aquí en Socobos, en nuestro coto que tenemos aquí en Albacete, donde queremos realizar lo que es la cama experience, que muchos de vosotros ya habéis ido conociendo a medida que ha ido mi hermano anunciándolo, ¿vale? Como veis, estamos aquí en un entorno, la verdad, que muy bonito para estar en esta época. Y ya veis, aquí en manga corta, en pleno mes de abril. Y nada, os vamos a mostrar un poquito cómo, en qué va a consistir lo de la cama experience, sobre todo las instalaciones que hemos montado para que cuando vengáis, pues estemos lo mejor y lo más cómodo posible. Vivir una experiencia aquí en el monte y pasar un día y medio más o menos que tenemos calculado que dure y que lo pasemos lo mejor y lo más cómodo posible. ¿Vale? Entonces vamos a pasar aquí para que veáis un poco las instalaciones. Y nada. Pues nada, aquí tenemos la parte que es donde vamos a pasar la mayoría del día, sobre todo si es verano o ya esta época de primavera. Como veis, aquí tenéis todo preparado para pasar un buen día. Tenemos nuestra mesa, nuestra silla. Luego aquí, el que quiera en verano, por la noche, puede dormir aquí perfectamente. Luego esta carpa irá rodeada para protegerla un poquito el día que haga frío o haga aire, pero hoy básicamente nada. Y ya veis, todo preparado para pasar aquí el día. Aquí desayunaremos, comeremos y pasaremos la tarde antes de empezar a hacer lo que son la cama experience. ¿Vale? Como sabéis, hay tres tipos de cama experience: la bronce, plata y oro, podríamos decir. Y nada, la bronce consiste en pasar un día aquí con nosotros y luego irnos a hacer una espera. Y esa es la más básica que hay, que es la bronce. Luego la plata sería combinar lo mismo, pero combinarlo con un rececho de hembra de arrui. Y la oro, pues simple, en lugar de hembra de arrui, pues intentar abatir un macho, ¿vale? Y pasar todo aquí, todo el día aquí y hasta que tengamos ganas. Entonces, luego para la zona de invierno o cuando haga mal día, pues tenemos la parte de la casa dentro. Vamos a pasar a verla. Pues nada, como he dicho, aquí tenemos la casa por el día que haga mal o el que quiera dormir aquí dentro. Pues nada, como veis, una casa sencilla de monte. Tenemos una chimenea cuando haga frío, si queremos enchufarla, nada, un poco de comodidades para comer dentro pues si hace mal día. Y aquí pues tenemos una zona parecida a la de fuera. Donde dormiremos, como veis, son catres, por lo que aquí cada uno lo único que tiene que traerse es con lo que quiera taparse, un saco de dormir, sería lo recomendable. Nos lo echamos ahí encima y a dormir. Y nada, una experiencia de campo, aquí no vais a tener lujo como en un hotel. Es pues pasar un día de campo e intentar convivir todo lo posible fuera, y en el campo y en el monte. Como sabéis, tenemos también dentro de la cama experience, tenemos 5 comederos, ¿vale? Que ahora os enseñaremos cuáles son y veréis más o menos la zona y la ubicación. En uno de ellos tenemos puesta la caseta de madera. En 2 más o 3 ya veremos, pues queremos poner torretas. Y otro que no hace falta porque está en un barranco y está en alto, con lo cual ahí es donde mi padre abatió hace un par de semanas uno, ¿vale? Por lo que lo tenemos todo preparado. Jabalís hay bastantes. Y nada, ya sabéis, el que quiera pasar un día con nosotros, aquí puede venir y podemos disfrutar. O bien podéis venir solo, acompañados, con la familia. El que quiera venir con la familia, pues si no quiere quedarse aquí, pues muy cerquita aquí hay un camping que podemos alquilar, o podéis alquilar si queréis una casa para que paséis, venid con la familia también. Y ya está, y si no, pues aquí podemos habilitar unas tiendas de campaña aquí fuera y pasar a los niños un día estupendo aquí, o sea que como estudiante de cambio. Y nada, esto es todo. Vamos fuera. Bueno, pues nada, ya habéis conocido las instalaciones, lo que es el campamento base que tenemos aquí para pasar el día. Y nada, y ahora vamos a dar una vuelta por el coto a llenar comedero y para que vayáis conociendo un poco el coto para que quiera venir a pasar el día con nosotros y a pasar un día aquí cazando. Vale, como sabéis, hay 5 comederos, por lo que si venís uno o dos, no hay problema en hacer esperas el mismo día, 2 esperas. Y nada, nos pondremos los que consideremos que hay más probabilidad de cazarlo y ya está, y poco más. Y como sabéis, básicamente, venir a pasar el día son 50 euros para gastos y si abatís el animal, pues son 200 euros. Por lo que creo que es bastante económico para el que quiera venir aquí, incluso para gente joven que nunca haya cazado, que quiera conocer un poco cómo se caza la espera, qué tipo de comederos, cómo colocar los puestos y todo eso, pues no, nosotros encantados, venid y os enseñamos y conocéis un poco cómo se caza para que luego vosotros podáis utilizarlo.
Bueno, pues nada, vamos a ver los comederos. Nada, aquí tenemos el comedero en el suelo, uno de los cinco. Este es el único que de momento tenemos así en el suelo, lo tenemos aquí escondido. Y como veis, está todo reventado. Lo llenamos hace 5 o 6 días y prácticamente no le queda comida. ¿No ves? Va por aquí, lo llenamos hasta arriba. O sea que tiene buena pinta este también. El comedero del suelo. Aquí en teoría queremos poner una torreta por aquella zona. Y nada, aquí este dentro de nada querré vendré a probarlo a ver qué está entrando. Nada, vamos a rellenarlo. No me da nada abajo. Nada, chicos, aquí tenéis el segundo, bueno, el segundo, otro comedero más de los que tenemos. Este va en trípode, como veis, y este es el comedero que es donde hemos puesto la caseta, ¿vale? Que es donde esperamos cazar alguno bueno, que es el que estaba entrando. Y de momento, según parece, están dando una piarica de 4 o 5, porque se lo habían comido también todo, el comedero vacío, en una semana. Y nada, aquí tenemos el sitio, como veis, en medio de un bancal y está todo, todo, realmente... Bueno, esto es porque lo acabo de rellenar, estaba vacío completamente. Nada, este era el puesto de la caseta, para que lo conozcáis un poco. Aquí tenemos el puesto del pino de abejas, ¿vale? Le llamamos así porque el primer día que vinimos, allí arriba el pino, nos encontramos en un panal de abejas, entonces por eso le llamamos así. Aquí tenéis, como veis, el comedero colgado del árbol y nada, igual que los demás. Se lo habían comido casi todo y el comedero prácticamente vacío. Y nada, aquí otro puesto más. Aquí queremos colocar una torreta allí, al lado del pino, allí detrás, y nada, aquí es donde va la torreta que más de uno de vosotros ya habéis visto. Y nada, vamos a por el último comedero. Como veis, tenemos otro puesto. A este le llamamos el puesto de la roca blanca, porque hay una roca ahí en medio tirada. Nada, como veis, igual. Increíble, tío, lo han comido entero. En una semana no llega. Este comedero, este lo tenemos mucho más cerca de la montaña, como veis. Y este, la verdad, que le tenemos bastante confianza. Este no existía, lo pusimos nosotros aquí y tiene buena pinta, la verdad. Vamos a rellenarlo y a seguir. Aquí este es bueno ahora para el verano porque están todos los almendros aquí y un sembrado allí abajo. Por lo que aquí este comedero tiene que tener bastante paso, creo yo. Y nada, vamos a rellenarlo. Bueno, pues ya hemos terminado la tarde de repasar todos los comederos y bueno, ya habéis visto lo que hay, cómo son las instalaciones y el tipo de puestos que tenemos y los animales que están entrando. En este último, como habéis visto, está entrando un macho muy grande, muy bueno. Y nada, os animamos a que el que quiera venir con nosotros, pues lo ponéis en contacto con nosotros y lo organizamos. En medida de nuestras posibilidades y con tiempo, se organiza y venimos a echar un día aquí y a ver si abatimos un buen jabalí. Animales ahí y nada, a esperarlos y a pasar un buen día.